Del éxito de Jessica Darling. Jessica, el desayuno. ¡Ya voy, mamá! Vamos, es hora de irnos. ¿Tenemos que hacerlo? Jessica, empiezas la secundaria dentro de 2 días. Verás, mamá. Recuerdo que cuando llevabas a Bethany de compras, era una maratón de probadores, manicuras y cotilleos. Lo era. Pero ahora va a la universidad y yo tan solo pretendo pasar una tarde especial con mi hija pequeña. Está bien. Vámonos. Bien. Vamos. Nos lo vamos a pasar genial. Hola, ¿habéis comprado compulsivamente? Solo una camiseta. Una camiseta gris y lisa que encontró tirada en los probadores de la tienda Mr. Ganga. Bueno, técnicamente me he comprado algo en una tienda guay. Deberías alegrarte. Mamá me ha enviado un mensaje. He venido tan pronto como me ha sido posible. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? ¿No tienes clase? Esto es mucho más importante que la universidad. Mamá me ha contado lo del centro comercial. Sí, es un gran edificio con muchas tiendas en su interior. Jess, necesitas ayuda. ¿De verdad quieres empezar séptimo con esas pintas de pringada? ¿Mamá ha dicho pringada? Esto es para ti. ¡Bam! Un descuento para comida tailandesa caducado. Oh, gracias. Por el otro lado. Bethany Darling, la lista del éxito. Un billete asegurado hacia la popularidad, la belleza y la perfección. ¿Lo dices en serio? En seriosísimo. Eso no existe. Cállate. Lee. Número 1. Ponte algo distinto cada día. Número 2. Hazte animadora. Dame. Es número 2. Hazte animadora. Escrito con 4 signos de exclamación. Número 3. Escoge a tu primer novio sabiamente. Y número 4. Júntate con los guays. ¿Lo pillas? Depende. ¿Qué se supone que debo hacer? Vívelo. Si lo haces, te aseguro que pasarás el mejor año de tu vida. ¿Y si no lo hago? La absoluta miseria. Hola, Jess. Hola, Bridge. ¿Qué es eso? Mis decisiones. Estoy casi decidida. Al 100%. Casi. Entre estos 4 peinados, estas 3 camisetas, estos 5 vaqueros y estos 2 pares de zapatos. Esos son como 1500 combinaciones. Estás loca. Venga, no me riñas. Ayúdame. Vale. Medio recogido, camiseta a rayas, pantalón pirata, deportivas. ¿Lo ves? Ya está. Bonito y sencillo.
Gracias. ¿Ya estás más tranquila? Supongo. En realidad, no. No estoy nada bien. Somos las únicas de nuestra escuela que irán a Westside. Parecemos refugiadas. No es para tanto. Estaremos juntas. No es suficiente. Tienes que cambiarte el nombre enseguida. ¿Por qué? Porque irás a las clases para listos y yo no. La única manera de ir juntas a clase es por orden de lista. Y eso va por apellido. Tú eres D y yo soy M. Así que deberías cambiártelo a, por ejemplo, Jessica Marling. A que suena muy bien. Oye, oye, Bridget B. Malokavich. ¿Por qué no te cambias tú el nombre? Porque me han regalado esto. ¿A qué es mona? Deberías llevar una igual. Oh, cierra la boca. Tu aparato me deslumbra. Dime, ¿qué vas a ponerte? Ponte algo diferente cada día. ¿Qué significa llevar algo diferente? Oh. Mola. Y definitivamente es diferente. ¿Seguro que no quieres llevar el pelo suelto? Solo el primer día. Oh, vale. No, no puedo. I'm feeling alive. I will never let this go. I'm feeling alive. Vaya. Bridget, pareces una supermodelo. Gracias. ¿Qué te parece? Estás increíble. ¿Cuándo te han quitado los aparatos? Pues ayer por la tarde. Quería darte una sorpresa. Pero esto no estaba en el mural de las decisiones. Mi madre me llevó a Mr. Ganga. ¿En serio tienes que ir? Oh, una foto. Papá, tenemos que irnos. Un momento, un momento. Decid, Bri. ¡Gorgonzola! Levanta la barbilla. Bueno, ya es suficiente. Cariño, todo saldrá bien. Solo sé tú misma. Gracias, papá. No me gusta lo que llevo. ¿Qué? Venga ya, Jess, me encanta tu camiseta. Ojalá yo fuera tan guay como tú para llevarla. Gracias, B. ¿Lista? No, yo tampoco. ¿Y si nuestras taquillas no están juntas? Si no lo están, tal vez nos dejen cambiarlas. He traído unas cosas preciosas para decorarlas. Mira, Arille. ¿No piensas hacer nada? ¿Hacer qué? ¿Están hablando de mí? Hablar es un término muy relativo. Pero... sí, esos van a octavo. Sí, lo sé. Lo he notado por esa espesa nube de desodorante que los envuelve. Oye, si llegas antes, guárdame el sitio, ¿vale? Claro, no me sentaré con ese Joe Fútbol de ahí detrás. Me llamo Burke Roy. Yo te guardaré sitio para la vuelta. Pero primero permíteme darte la bienvenida a Westside. Vale. Eso era mi pie. Lo siento. ¿Nombre? Jessica Darling. Bueno, no te quedes ahí. Siéntate. Verá, es que no conozco a nadie. No importa, todos tenéis pupitre. El tuyo es ese. Gracias. Perdón.
No te preocupes, tengo una de cada color. Me llamo Sara. Dabruzzi. Yo, Jessica Darling. Y antes de que me lo preguntes... Sí, eso es Dabruzzi. No te lo ha preguntado. Estoy segura de que ha reconocido el nombre. Pues no lo parece. Hope, ¿te importa si me presento a mi nueva compañera, Justine? Es Jessica. Y yo, Hope. Quiere decirte que su padre es el dueño de todas las heladerías de por aquí. Ah, las Wally D. Mola. Ya lo sé. No pasa nada. Bueno, ¿así que acabas de mudarte desde el Medio Oeste o algo así? No, fui a Green Valley. Mi amiga y yo ¡qué somos bien! Esta clase es un asco. Los chicos más guapos de séptimo tienen nombres entre la F y la M y están en el aula B. No te ofendas. Scotty Glazer está en la B. Quiero que lo sepas. Ya me lo he pedido para mí. Lo pillo. Nada de Scotty. ¿Quién es Scotty? ¿Y cuándo se hizo el reparto en clase? En verano tendría que haber recibido un mensaje o algo. No te preocupes por eso. Demasiado tarde. ¿Me enviarás un mensaje con los deberes? Claro, descuida. Genial. Bueno, encantada de conocerte. Nos vamos al avanzado de inglés. Ah, ¿vais al avanzado? Claro, soy súper lista. El helado compra muchos favores. Ah. Hola. Oh, lo siento. Está reservado. Además, no te conozco. Más vale malo conocido. Bueno, pues... me sentaré aquí. ¡Hola! Hola a todos y bienvenidos a... Los músicos me han dejado tirada. Chicos, vuelvo enseguida. Es rara. Cara extrañada. ¿Verdad? Ojos en blanco. ¿Os enviáis mensajes estando sentadas una al lado de la otra y hablando a la vez? Acabo de enviarle este emoji a Scotty. ¿La chica con la mano alzada y la hamburguesa? Ah, hay que estar desesperada. Él lo entenderá. No voy a contratar a ningún DJ. Chicos, escribid un haiku sobre lo que sea. Ahora tenemos tiempo. ¡Hagámoslo! ¿Hacer qué? Pues el plan para la hora de comer. Oh. Muy bien. Este es el patio. Esas mesas redondas son nuestra mejor opción. Así podremos mirar al grupo de los popus disimuladamente. ¿Los popus? Los más populares. ¿A ti te educaron en casa? No, es que... nunca había pensado en estas cosas. Hasta ahora. Ahora estás en secundaria. Será mejor que espabiles. ¿A ti te interesa? Un poco. No podemos quedarnos junto a los cubos de basura. Así no nos confundirán con... Déjame adivinar. ¿Empollonas? ¿Pero de qué vais? O sea, yo... ¿De qué vamos? Seremos normales los primeros días, hasta que demostremos que no lo somos. ¡Futuras popus! ¡Esta es la buena! Es preciosa. Quizá este sea el momento más importante de nuestras vidas. Jessica, ¿estás con nosotras en esto o no? Pues claro, es que estoy buscando a mi amiga. ¡El libro del muerto! ¡Venga, vamos deprisa! ¡Allí! ¡Está allí! Admitimos. ¿Cómo? ¿Es que no estaba admitida? Mejor que no hagas muchas preguntas. ¿Qué pasa? Conozco a una de esas chicas. Se llama Dori. Fuimos muy amigas entre primero y cuarto. Luego se cambió de colegio. Me sabe mal. ¿Podemos invitarla a nuestra mesa? Angelito, qué buena eres con los demás. Entonces...
Yo diría que... no. Vale, pero tengo que guardarle sitio a mi mejor amiga Bridget. Estaba muy nerviosa por lo de la comida. No sé si nos queda sitio. Oh, Dios mío. ¿Quién es esa? I'm feeling alive. I will never let this go. I'm feeling alive. Jessica, disculpa. ¿La conoces? ¿Sabes quién es? Es Bridget, mi mejor amiga. Hola. Hola. Es como si no te hubiera visto en un año. Lo sé. Oh, lo siento. Me he sentado sin ni siquiera presentarme. Soy Bridget. Y yo, Amanda. Estas son Sara y Hope. Hola. ¿Os importa si Jess y yo nos sentamos aquí? Pues... ¿Estás de broma? Acabamos de ascender al top de las popus de séptimo. Y mira, todos llevamos la misma pulsera. Estamos unidas. ¿Lo ves? Estábamos destinadas a ser amigas. Genial, ahora todas tenemos economía doméstica. Eso es lo mismo que diseño industrial, ¿no? Oh, no, eso es bricolaje. Jessica, tienes que cambiarte. Ahora mismo. Pero yo no me he matriculado en esto. Tiene que ser un error, ¿verdad? No. Lo siento. Supongo que nadie muere preparando galletas. ¡Un monstruo! ¡Un gigante! ¿Cómo puede un hombre ser tan enormemente enorme? Yo como mucha col, por eso. Bien, ahora permitidme presentarme como es debido. Mi nombre es señor Poodle. El primero que me llame señor Paddle o señor Puré o haga alguna broma al respecto, se pasará todo el semestre recogiendo serrín con la lengua. Disculpe, señor Poodle. Creo que yo no debería estar aquí. ¿Nombre? Jessica Darling. Jessica Amor, Jessica Corazón, Jessica Darling. ¡Ja! Vaya, pues estás aquí, así que oficialmente estás aquí. Pero yo... ¿Qué pasa, Hagrid? Vaya, esta sí que es buena. Te encargas del serrín, Aline. No me llamo así, me llamo... Me da igual cómo te llames. Aquí eres Aline. Aline, la por ser un chico avispado y Lin porque te vas a encargar del serrín. Siéntate al lado de Clem. ¿Quién? Clementina la chica. Clementina, Clementina, Clementina de mi amor. Esto ya no puede ir a peor. Y encima tengo que trabajar con una chica. No es justo. La vida no es justa. Yo perdí 3 dedos. ¿Es justo? ¿Lo es? ¡Os pillé! ¡Os lo habéis creído! Bien, si ninguno de vosotros se corta un dedo durante la clase, a mí me dan un cupón de regalo de la ferretería. Así que no lo hagáis. No te preocupes mucho por mí. Me voy a cambiar de clase. Oh, lo siento mucho. Lo he revisado y ya no quedan plazas en Ciencias de la Familia y el Consumidor. Así que no puedes ir a Economía Doméstica. Ya sabes, lo de las galletitas y risitas. Jojojo. Esta clase es la mejor que os darán en vuestra vida. Diseño, ciencia, ingeniería. Esta clase sí es una clase creativa, Clem. ¡Empecemos con...! ¿Qué me decías, Clem? Es Clem. ¡Oh, no! ¡Soy Clem! Oh. ¿Una galleta? Déjame adivinar, ¿de la clase? Sí, es muy divertido. Solo cocinamos y reímos. Dime, ¿mañana vas a venir? Creo que estoy atrapada en diseño industrial. Pero, entonces nunca iremos juntas. Casi no podré hablar contigo. Bueno, ¿nos queda el autobús? Sí,
¿El expreso de la amistad? Bridget, siéntate conmigo. No, gracias. Me sentaré con mi amiga. Venga. Solo un ratito. ¿Te importa? Será solo un segundo. Adelante. Bueno, ¿cómo te ha ido tu primer día? ¿Has hecho nuevos amigos? Eso creo. ¿Y Bridget? Creo que a toda la escuela. El correo. Ah, gracias. De nada. Oye. Hola. ¿Qué haces en casa? Oh. He venido para que Jess me cuente su primer día. ¿Qué llevas puesto? ¿Tu camiseta? ¿Qué camiseta? Pues... esa vieja, la que es un poco vintage. ¿En la parte de arriba del armario? No, esa es de papá. La llevaba en la universidad, pero la usaba como trapo para lavar coches con las animadoras. Ya decía yo que me sonaba. Qué delgado estaba. Jessica, ven conmigo. Vamos. ¿Cómo que no la has visto? Pues tal vez me cegó tanto brillo. Son fotos de todos los conjuntos que llevé desde séptimo toda la secundaria, sin repeticiones. Así que cuando decías lleva algo diferente cada día, te referías a diferente que no se repite, no diferente de original. Y que tú seas mi hermana. Es culpa tuya. ¿Por qué no me dijiste a lo que te referías? Se supone que ha de ser un viaje de apasionantes descubrimientos. Ahora quiero que me digas la verdad. En el patio, ¿te has sentado junto a los cubos de basura? No. Oh, no todo está perdido. Centrémonos en el paso. ¿Hacerme animadora? Ya, ese es el que me iba a saltar. Pensé que 3 de 4 bastarían. Jess, si no lo haces, puedes olvidarte del resto. Ven conmigo. Mandona. Lo hago porque me importas. Sé agresiva. Sé agresiva. Más fuerte. Siéntelo. ¡Sé agresiva! ¿Sabes qué? Lo único que necesitas saber hacer es la voltereta lateral. ¿Sabes? ¿Verdad? Claro. ¿Quién no sabe hacerla? ¿Qué ocurre? Nada. Jessica, conozco ese... ¿Qué pasa? No tengo nada que ponerme. Tendría que haberte hecho caso. Enseguida vuelvo. ¡Les dirás que estoy enferma! ¡Te quiero! ¿Qué es eso? Bueno, puede que haya vuelto a la tienda por unas cuantas cosas. ¿Cómo lo has sabido? Bueno, yo también fui a secundaria. Gracias. ¡Jessica! Me encanta, me encanta, me encanta la ropa que llevas puesta hoy. Estás mucho mejor. Creía que te gustaba cómo me quedaba el vintage. Y era verdad. Pero así es más... ¿Yo? Más... de secundaria. Escucha, no te enfades, pero... esta tarde volveré a casa en el último autobús. Muy bien. ¿Por qué? Son las pruebas para animadora. Lo sé. Yo también voy a ir. Pero creía que tú pasabas de eso. Y yo también, pero puede que no. Eso suena genial. Sería increíble que lo consiguiéramos. El mejor curso de nuestras vidas. Ese es el plan. No he visto tu nombre en la lista. ¿No lo intentarás? Tengo un trillón de razones para no hacerlo. 1, tengo informática. 2, no sé hacer la lateral. 3, ¿por qué no? Seguro que todo el mundo puede hacer la lateral si lo intenta.
¿verdad? Jessica. Jessica, adivina quién está en la lista. Los únicos nombres que importan, Sara y yo. No. Dori Siperwitz. ¿Sabías que también está aquí? Pues la verdad, creo que está sentada ahí. Jessica. ¿No? Ahí está. Le diré que se siente con nosotras. Espera. ¿Tú ya sabías que estaba aquí? No. Ni siquiera sabía que fuera ella. Pues lo es. Vamos. Me siento como una idiota. Qué extraño. Creo que se ha marchado. No nos habrá reconocido. Ni yo tampoco. El corte es desigual. No tiene mucha consistencia. Buen intento. Vaya, es bueno. Eso es, eso. Sí, lo sé. Tal vez deberías ver el vídeo de seguridad para que eso no te pase de verdad. Nah, para ver sangre prefiero las pruebas para animadora. Por cierto, suerte. ¿Cómo sabes que voy a presentarme? Porque vas con las fantasmitas. ¿Así las llaman? Depende de a quién le preguntes. Mira a quién me he encontrado. Es Dori. Las tres mosqueteras juntas de nuevo. Hola, Jess. Pues sí que eres tú. No estaba segura. Ni sabía que te interesaba lo de animar. Oh, sí. Llevo haciendo gimnasia desde que nos mudamos. ¿Te acuerdas de cuando nos daba miedo hacer la lateral? Sí, éramos patéticas. ¿Dónde están Manda y Sara? ¡Hola, chicas! ¡Soy la señorita García! ¡Wow! Disculpe, pues, señorita García. Lo siento, reservado. Hay pruebas para ser animadora. Muy bien, chicas, vámonos. Tendremos que ir por el campo otra vez. Espero no encontrar ninguna serpiente. ¡Vamos, vamos! Chicas, la palabra genial tiene que ser una inspiración. Oh, y eso es lo que hacemos aquí en el equipo de Westside. Hacemos lo imposible posible. ¿Patear el suelo es imposible? G-E-N-I-A-L-E-S. ¡Geniales! ¡Geniales! ¡Somos geniales! Intenta hacerlo como nosotras. Eso hago. Inspiramos a los poco inspirados. Motivamos a los desmotivados. Hacemos que crean los anticreyentes, los increyentes, o lo que sea. ¡Vamos! Muy bien, chicas. Poneos en fila de menor a mayor altura. 5 minutos tarde, 50 flexiones ahora. ¿Cómo os llamáis? Manda Powers. Sara D'Abruzzi. Bien, Manda Powers. Y Sara D'Abruzzi. ¡Marchaos! Es una broma, ¿verdad? Si apenas hemos llegado tarde. Y la razón por la que hemos llegado un poco tarde es este estilismo de animadoras. Sí, y no encontrará a nadie que lo encarne mejor. No, el resto siguió las instrucciones y llevan lo indicado en el formulario de inscripción. ¿Preparadas para convertiros en animadoras? Vosotras, idos. Esto es culpa tuya. Tú eres la hermana de Bethany, darling. Reconocería esa actitud en cualquier parte. Sí, sí, eres una mini Bethany. Y la futura capitana del equipo, estoy segura. Vaya. Gracias, pero no soy la hermana de Bethany. Ella es su hermana, Jessica. Pues claro, tú eres Jessica, darling. Ya veo el parecido. Bien, Jessica, darling. Demuestra lo que vales.
La verdad es que yo ya me iba. ¡Qué graciosa! Venga ya, muéstranos el espíritu de Westside. ¡Demuestra lo que vales! 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 Puedo hacerlo. Es cuestión de inercia, movimiento, masa y velocidad. Puedo hacerlo. Sé agresiva. Sé agresiva. ¡Wow! Tal vez deberías ir a ver a la enfermera Fleet. Sí, será mejor que me vaya. A cualquier otro sitio. Será lo mejor. Voy con ella. No, ahora tienes que animar por las dos. ¿Veis, Eje? Genial. Gracias, Jess. ¿Lo conseguiste? ¿Hacer el ridículo delante de todas las chicas de la escuela? Sí, lo sé. ¿De qué estás hablando? ¿Has entrado en el equipo? Me acaba de escribir Sherry García. Estoy segura al 100% de que es un error. ¿O he sido abducida a otra dimensión? ¿Y entonces por qué me ha pedido que te diga que vayas a verla al gimnasio mañana antes de clase para una prueba? ¿De verdad? ¡Jess! ¡Oh, estoy muy orgullosa de ti! ¡Otra darling animadora! ¡Wow! Seguro que antes lo hizo mejor. Venga, charla de animadoras. ¿Es importante? Ahora sí lo es. Escucha, Sherry me ha pedido que no le cuentes a nadie que te verás con ella mañana antes de clase. ¿Por qué no? No colgarán la lista oficial hasta después de las clases. Así que, como tenemos el punto número 2 de la lista superado, ¿cómo va el número 3? Elige a tu primer novio sabiamente, ¿recuerdas? ¿Tengo que hacerlo ahora? Si esperas mucho, todos los buenos estarán pillados y tendrás que ir con algún pringado del programa avanzado. Yo estoy en ese programa. Oh, bueno, ¿y quién te gusta? ¿Tiene que haber alguien? No me gusta nadie, ¿vale? Yo no soy una de esas cursis que se pasan el día salivando por Burke Roy. Sí, seguro que no. En serio, no lo hago. Claro. Estoy aquí para decirte que lo que voy a ofrecerte en este momento supone tal honor y tal nivel de responsabilidad que solo se lo ofrecería a alguien que tiene lo que hay que tener. Disculpe, me perdí el final de las pruebas. ¿Le dio a todo el mundo un ataque de gastroenteritis o algo así? Porque estoy segura de que todas las chicas que estaban ahí eran mejores que yo, incluido la conserje. Jessica, te ofrecemos ser la mascota oficial de la escuela Westside. ¡Exacto! ¡La gran! Vale, es una novatada. ¡No tiene gracia, chicas! No es una novatada. Llevo años intentando volver a traer al gran, pero hasta ayer no había encontrado a nadie que plasmara mi filosofía sobre el trabajo de las animadoras. ¿Qué es? ¡Animad sin miedo! Ya. Gracias. Una cosa más. Y es la más importante de todas. La identidad del gran debe ser totalmente secreta. No puedes decirle a nadie que eres tú. Pero... a nadie. Nunca. Jamás. Ni siquiera a tu familia, ni tan siquiera a tu perro. Yo no tengo perro. Pues cuando lo tengas, no se lo digas. Vale. El anonimato del gran es una tradición con más de 50 años. Es un pacto de dignidad, de honor, de gloria. Jessica, darling, ¿serás capaz de guardar su secreto? Pues, claro que puedo. ¿Significa que aceptas?
Acepto. ¡Enhorabuena! Esta conversación no la hemos tenido. Vale. ¿Se encuentra bien? Está crujiendo los nudillos. No es buena señal. No estés triste, Sara. Al menos no te caíste sobre tu cara como hice yo, ¿verdad? Venga, ¿no quieres reírte de mí un rato? Lo mío fue un desastre. Tuviste suerte de que nadie te grabara. De lo contrario, ya serías viral. Al menos ella lo pudo intentar. Es culpa tuya por hacer que me pusiera tantos adornos. No. Es culpa tuya por tardar tanto en pintarte ese estúpido pollo en la cara. ¿La mascota no es un águila? Sí. ¡Lo conseguí! Yo también. ¡Lo conseguimos! Siento que no estés en el equipo, Jess. La verdad es que me alegro, como si lo hubiera conseguido. Me alegro por ti. Oh. ¡Nos habéis robado el puesto! ¿Qué? ¿No hicisteis las pruebas? Tuviste suerte que no las hiciéramos, porque si no, esos puestos serían nuestros. Ya, solo que no lo son. Si intento hacer una lateral, ¿rompería un poco la tensión? No. Solo tu nariz. Bien dicho. ¿Manda Sara y Bridget van a venir a comer aquí? Porque esto tiene pinta de acabar en una guerra de comida. Me reservaré la naranja. ¿Es un buen proyectil? Sí. El equipo del espíritu de la escuela del barrio de Westside. Lo hemos fundado nosotras. Solo para la élite. Acceso con invitación organizado por... No puedo. ¿Soporte atlético? ¿No es esa cosa que los chicos se ponen para...? Te dije que la gente no lo entendería. Me dijiste que lo ibas a cambiar. Estaba concentrada en la tipografía después de que rechazaras las 10 primeras. La tipografía lo es todo. ¿Crees que alguien va a tomarte en serio si usas Comic Sans? ¿Hola? Vale, lo volveré a imprimir. Bien. Y después acabaremos con el animapolio de esta escuela. Declarar la guerra a tus compañeros dice mucho del espíritu de la escuela. Y, por cierto, ¿por qué ponen la palabra ánimo delante de todo? ¿Anima actitud? ¿Anima polio? ¿Anima fantástico? ¡Es ánima ridículo! ¿En ánima serio? Vale, quiero preguntártelo. ¿Por qué tú, Sara y Manda sois amigas? Porque sí. Manda vive en mi calle. Y Sara también, hasta que sus padres ganaron mucho dinero y se mudaron a una casa mejor. Ah, ¿con baños dorados? Y papel higiénico. Ahora vuelvo. Quiero un ánima plátano. Te has pasado. Es verdad. Bridge, no te vas a creer lo que están haciendo Sara y Manda. Jess, ¿te importa si me siento con Dory para comer? O sea, no para siempre. Solo unos días. Como hoy. Es que tenemos mucho de qué hablar. Ya sabes, por haber entrado en el equipo. No, está bien. Me alegro de que volváis a ser amigas. Puedes venir con nosotras. Si quieres, podrías preparar los carteles para el show. Me quedaré aquí. No puedo anima charlar si no estoy en el anima equipo, ¿verdad? Está bien. Ve con ella. Vaya, Bridget se sienta en la mesa de los empollones. Patético. Ahora ya no es la mesa de los empollones. Me han contado lo de tu voltereta. Bueno, ahora ya no tienes que ser animadora. ¡Vamos, papanatas! ¡Vamos! No debería reírme. Creo que Bridget es muy lista. Sí, tú espera. Un par de caídas desde la pirámide y... su coeficiente intelectual hundido. Tú debiste caerte mucho. ¡Oh, ya sé lo de tu voltereta facial! Muy bien, tropa. Hoy aprenderemos a usar la sierra circular. Nos será muy útil en caso de apocalipsis zombie. El jueves tenía la intención de llevaros a practicar a una serrería. Pero en vez de eso, veremos un show de animadoras desperdiciando nuestro valioso tiempo de clase. ¿Hay alguien aquí que sea del equipo de fútbol o del equipo de animadoras? Oh, gracias a Dios. Lección sobre la vida.
¿No queréis tenerlo todo en séptimo? ¿Usted ya lo tiene todo? Tengo una caravana, una lancha, una Harley y acciones de una prometedora empresa. Todo eso lo estoy consiguiendo justo ahora. Tenemos mucho trabajo que hacer, señorita. ¿Trabajo? Cuarto tiempo tendrás el vestuario para ti sola. Tu disfraz te estará esperando. ¡A por ellos, águila! ¡Jessica! ¡Vaya! ¡Estás genial! La falda no es muy corta. A mí me parece muy corta. ¡Está bien! Igual sí, es un poco corta. ¿Sabéis? Jessica ganó un concurso de robótica antes del verano. ¿Por qué no silbáis eso? Creo que eso no ayuda, pero agradezco el esfuerzo. ¡Son malísimas! No hay energía. Que lo disfruten por ahora. Cuando el equipo del espíritu entre en juego, nadie más volverá a mirarlas. Chicas, ya casi es la hora del show. Casi es la hora del show. ¿Ah, sí? ¿Eso qué significa? Pues que ya casi es la hora del show. Tengo que irme. ¿Quieres que te guarde un sitio? Mejor no, esto tiene pinta de... algo estomacal. Será algo que me habrá sentado mal en el almuerzo. Me voy. Por eso tenemos un chef en casa, para que me prepare el almuerzo cada día. Oh. Y tú lo tiras para comer pizza. ¡Cállate! Vaya. Esto es un águila, ¿verdad? Muy bien. Sé un águila. Sé un águila. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?
bien? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Te desmayaste. Vaya. ¿Y? ¡Estuviste asombrosa! Sabía que eras la persona indicada para el trabajo. ¡Qué improvisación cómica más inspirada! ¿Y por qué no me dijiste que te sabías el baile de la canción de batalla de West Side? No sabía que lo sabía. Supongo que lo sé porque he visto mucho a Bethany. Bueno, estuviste increíble. Deprisa, ponte tu ropa. Y recuerda, nadie puede saber... ¿Quién es el gran Grant? ¿Has oído ese ruidito? Parecía más una lechuza que... Da igual. Me da un segundo. ¡Rápido! Es hora de que el águila se esconda. Hola. Jessica, ¿verdad? Sí. Soy la mejor amiga de Bridget, creo. Tienes una pluma en el pelo. ¿Qué has metido? En la enfermería, ¿recuerdas? Intoxicación. ¿Por qué? Te has perdido una locura. ¿Qué locura? El show ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. La mascota es alucinante. Sí, consiguió eclipsarlas a todas. ¿A quién? Ese tonto y estúpido pollo nos fastidió el número. Águila. Hemos trabajado muy duro para que la gente hable de un tío con un disfraz cutre. Estuvimos alucinantes y nadie se dio cuenta. Primero, ya nadie dice la palabra alucinante. Tú misma acabas de decirlo. Y segundo, estáis celosas. Yo creo que el pollo estuvo genial. ¡Águila! Y demostró tener un gran espíritu. ¿No es eso lo que quiere la gente? Y por eso es tan importante que el equipo del espíritu esté en el partido. ¿Vais a animar al público? Aún mejor. Vamos a estar entre ellos. O sea, que seréis como nuestras fans. ¡Es genial! Agradeceremos mucho vuestro apoyo. Sois muy amables, chicas. Hola, Burke. Hola, Bridge. Estuviste genial. Gracias. Nos vemos. Vale. Vamos, Dory. Oh, Dios mío. Me han dicho que la mascota robó todo el protagonismo. Habrá sido una vergüenza. Decidme. Me descubro ante quién fuese. Ese águila es lo más... Yo creo que el águila es Burke Roy. No, no es él. Estaba sentado con el equipo. No sé quién es el águila, pero aunque lo supiera, creo que nadie me creería. Si alguna vez me entero de quién es... ¿Qué águila? Hola. ¿Por casualidad me estás ocultando algo? No, claro que no. Pues a veces lo parece. Incluso si lo hiciera, que no lo hago, no sería capaz de esconderte nada. Pero no. ¿De verdad? De verdad. Juramento de codos. ¿Aún te acuerdas? Hace años que no lo hacemos. Vale. Bien. Odio los secretos. Casi tanto como odio a esa estúpida paloma. Águila. Sí, lo que sea. Oh, tengo que irme. Tenemos un ensayo antes del partido. Gracias por hacerme sentir mejor, Jess. De nada. Hola, señorita García. Soy Jessica. Me han dicho que contrataron a una mascota profesional. Vaya. Ahora mismo en la escuela solo se habla de esa mascota. Hasta que aparezcamos nosotras mañana por la tarde. Las animadoras se quedarán de piedra.
Las entradas para el baile se pondrán a la venta hoy en el patio, así que ¡compradlas! ¿Un baile? ¿El baile de otoño? ¿El baile de otoño? ¿Sí? ¿Están preparando un baile? Vaya, sí que se dan prisa en hacernos pasar por situaciones incómodas. Cierto. Me pido Scotty. ¿Perdona? Yo me lo pedí el primer día. Oye, eso no importa si es él quien elige. No sé de qué lado debería pedir 300 litros. ¿Dónde está Bridget? Creía que hoy comía con nosotras. Está allí. La verdad es que fue muy divertido. Vaya, eso sí que es progresar. Cállate, esas seremos nosotras el lunes. Si queréis, podréis hablar con nosotras cuando estemos allí. Qué amable eres. Pero no te quedes mucho. Oye, ¿vas a ir mañana al partido? Es que tengo planes. Con mi tía. Es tan mayor que cualquier cena podría ser la última. ¿Así que no quieres ver el partido del espíritu? Eso por no mencionar a más gente. Claro que sí, pero no quiero que sus últimas palabras sean ¿dónde está Jessica? ¿Remordimientos? Tengo sangre italiana. ¿Y a qué hora quieres que te recoja para el baile? A las 9:30. Estaré ahí a las 9:15. Me gusta ser puntual. Oh. Gracias. Bueno, mejor que esté chafado que cortado. Un poco de hielo. Muévelo. Seguro que se pondrá bien. ¿No es así, Águila? Suerte mañana. Nos vemos en el partido. Adiós. Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué Bort te ha hecho? No. Te lo ha hecho a ti. Yo ni hablo con él. ¿Y entonces por qué lo ha hecho? Ya te lo he dicho. Era a ti. Bueno. Bridget. Nada. Hasta mañana. Ya. Adiós. El público de séptimo es un asco. Es porque el partido es demasiado pronto. Forma parte del camino para alcanzar la gloria. ¡Sí! ¡Vamos! Jessica es una aburrida, nunca viene a vernos. Es su vida. Si no entras en el juego, te guste o no, nunca serás una chica, Popu. Oh, ¡qué calor! Solo es un ataque de ansiedad provocado por el miedo. A mí no me gusta mentir, ¿vale? Lo siento. Esto no es para mí. Es una pena. Tú eres una mascota prodigio. No, eres más. Eres anima increíble. Y si cambiaras de opinión, estoy seguro. Aquí están los chicos de la escuela Westside. Demos la bienvenida al equipo de las Águilas Luchadoras. Esa es tu entrada. Sal ahí fuera. No, es su turno. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Águilas! ¡Vamos, águilas! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Adelante! ¿Listas? ¡Vamos!
¿Te encuentras bien? No. No hemos podido acabar el baile. Se lo decía a él. Le está bien empleado. Tenemos que ayudarla. Se fijarán solo en él. ¿Ayudarla? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡No se puede revelar la identidad del gran águila! Abeja. Abéjame. Abéjame. Déjame. Abéjame. Déjame. Déjame respirar. Es Venga. Mes. Que le dé un poco el aire a la mascota. ¡No! ¿Jessica? Bridget, yo... ¿Eras tú? ¿Todo el tiempo? Bridget, yo quería contarte... ¿Cómo has podido hacerlo? Sabías lo importante que era este día. Y a ti no te ha importado hacerme... hacernos quedar a todas como idiotas. Además, me juraste con el codo que no me escondías nada. Pero sí. Me mentiste. Lo siento. Yo soy tu mejor amiga. Era tu mejor amiga. Pero no era mi intención hacer... ¡Venga ya! ¿Era Jessica? Pero sí es una aburrida. Cállate, manda. Estabas celosa porque entré en el equipo. Y porque Dory y yo somos amigas. Nos has humillado. No eres mejor que ellas y su estúpido equipo del espíritu. ¡A nosotros no nos metas! Lo siento. La señorita García no me dejaba decírselo a nadie. Es verdad. Yo se lo ordené. Pero yo no soy cualquiera. Vamos, chicos. Ups, mejor me voy. Y esa no es la peor mentira. Lo sabía. Sabía que te gustaba Burke. ¿A Jessica le gusta Burke? No, no es verdad. Tu hermana me dijo que te gustaba. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dory me dijo que te lo preguntara y me mentiste. Me has mentido en todo. No es verdad. Ya le dije que no me gustaba. Se comporta como si tuvierais un secreto. Porque descubrió quién era, por eso. Pero no me gusta. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Nada. Entonces sí te gusta. Por Dios. Vamos, ve. Siento no haberoslo dicho. ¡Has guardado el mejor secreto del mundo! ¿Verdad que sí? Manda y yo queríamos darle las gracias al águila por hacer quedar mal a las animadoras. ¡Y eres tú! ¡Eres mi heroína! ¡Empieza el partido! ¡Nos vamos! ¡El equipo del espíritu! Podrías habérmelo dicho. No lo hubiera contado. Lo sé. Lo siento. He tomado más que malas decisiones. ¿Ha valido la pena? Sí. Ya lo creo. No podía ir mejor. ¡Ey! No pasa nada. No es culpa tuya que se colara una abeja en el disfraz. Nada de esto es culpa mía. Es culpa de esa estúpida lista. ¿Una lista? ¿Qué lista? Vamos, te quitaré ese disfraz de pollo. Águila. Ya sé que nos dijiste que no viniéramos, pero fuimos al campo y nos dijeron que estabas aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien? Se pondrá bien. Una abeja se coló en el disfraz. Ella echó a correr y se dio un golpe en la cabeza, pero por suerte la cabeza de Águila tiene muy buena protección. ¿Has entendido algo de lo que ha dicho? Voy a dejarles solos. No entré en el equipo de animadoras, ¿vale? Soy la mascota, la gran gran. Oh, cariño, lo siento mucho. Ahora da igual por qué. Ya no voy a ser la mascota. Voy a colgar las alas. Bueno, tú decides, cariño. Haz lo que creas que es mejor. Bien dicho. ¿Huele a pollo? Mm.
¿Qué te pasa? Eres una infame. ¿Qué es la mejor clase de famoso posible? Pues vaya. Pensaba que en esta clase pasarían del tema. Yo no. Si fuera así, les habría contado a todos quién eras tú. ¿Cómo lo supiste? Tienes una manera muy específica y empática de expresar el estrés. Y algo así como... No era mi intención. Lo hiciste genial, en serio. Yo nunca podría haberlo hecho. Y ahora te ríes de mí. No, en serio, tuviste mucho valor para salir así al campo. Gracias. ¡Ay, Dios mío! Iremos al baile todas juntas, sin citas. Tu entrada. ¿Estás en la lista de las triunfadoras? No, no lo estoy. No podría estar más lejos. Lo siento, no voy a ir al baile. Entonces, según tú, ¿es guay definirse como una friki solitaria que no quiere socializar? Solo era la friki que hacía de mascota. ¡Y molabas! ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué tal ser feliz? Entonces, ¿el ser una friki solitaria que no quiere socializar te hace feliz? De acuerdo, iré a ese estúpido baile, ¿vale? ¿Contentas? No es por nosotras. ¿Hacemos un selfie? ¡Guay! ¡Cuélgala! Al menos, dime que tú vas a ir al baile. No lo sé. Tengo una exposición ese día. Además, seguro que el baile será como el almuerzo, solo que con... ¡Dunch, dunch, dunch! Y además, aún te odio un poco por no contármelo. Buenos días, Jessica. Me alegro de verte. ¿Cómo va la picadura? Curada. ¿Y la cabeza? Físicamente, solo un chichón. Mentalmente... Todo el mundo me toma por mentirosa, roba novios o como un pollo con plumas. Todo por hacerle caso a mi hermana y a sus estúpidas reglas. Y básicamente estoy teniendo el peor inicio de secundaria que se pueda tener. Creo que me voy a ir a otra escuela. A otro estado. Jessica, el zumbido no tardará en desaparecer. ¿Eso es una broma? Lo siento, no quería zumbarte el oído. Vale, lo siento. ¿No está para ayudarme? Y pienso hacerlo. Lo haré a través de la disciplina del atletismo. ¿A que no sabías que además de enfermera soy la monitora de atletismo? No. Sí. ¿Tú tienes idea de lo rápido que corres? ¿Incluso con 15 kilos de plumas encima? Eres un diamante en bruto, jovencita. Ven a entrenar mañana después de clase. No te arrepentirás. ¿Me libraría con un justificante de la enfermera? Solo te pido que lo pienses. ¡Mamá! ¡Tengo que ir de compras! ¿Un vestido para el baile? ¿Maquillaje? ¿Faldas? ¿Sandalias con brillantes? Zapatillas de deporte. Tal vez las encontremos de un color bonito. Claro. Chicas, colocaos tras la marca. Tras la marca. Muy bien. Ahora quiero que le demos la bienvenida a Jessica Darling, al equipo de atletismo de Westside. Es que aún no me he decidido. Ahora corre, después habla. Muy bien. Calentamiento. Una milla. Cuatro vueltas. Preparadas y... No está mal. No está nada mal. Y eso que es solo un calentamiento sin abejas. Dime, ¿cuánto hace que corres? Unos 7 minutos.
No, digo como deporte. Unos 7 minutos. Creo que por fin tenemos a nuestro cuarto miembro. No más desprecios. ¡Somos oficiales, chicas! No he dicho que me apunte. Vale, me apunto. ¡Sí! Hola, ¿qué tal tu cabeza? Por lo de... Estoy bien, gracias, hasta luego. Espera, ¿vas al baile con alguien? Iba a preguntarte si querías... ¡No! Vaya... Lo siento, es que... No lo entiendo, tienes que pedírselo a Bridget, a ella le gustas. Y a ti no. Apenas te conozco. ¿Y? Oye, no entiendo por qué me lo pides a mí. Pues porque me gustó muchísimo lo que hiciste. Por eso. Sí, y ahora estás un poco rara. ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Y mucho! Pídeselo a Bridget. Ya. Vale, como quieras. ¿Qué está pasando? ¿Vas a escoger un color o no? ¿Te has quedado mirando al infinito? Perdona, el rojo. Esto, ¿qué quería Burke? ¿Nos viste? No se lo digas a nadie. Solo empeoraría las cosas todavía más. ¿Te invitó a ir al baile? Eso no importa. Iré con mis amigas. Bueno, creo que son mis amigas. No lo sé. Ni siquiera sé si me caen bien. ¿Y tú qué? ¿Vas a ir? Solo porque me obligan. Mi madre quiere que vaya. Dice que me estoy convirtiendo en un bicho raro que no socializa. Todos somos raros, Alin. Pero algunos lo disimulamos mejor. Es Marcus. ¿El qué? Mi nombre. Me llamo Marcus. Jessica. Es un gran placer. ¿En serio? Lo siento, era una broma. ¡Burman! 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 ¿Qué pasa aquí? Noah Burman ha soltado todas las ranas del laboratorio. Ya no estás de moda. ¿De verdad? Pues genial. Así que haces atletismo. Sí, por lo visto tengo un don para correr en círculos. Me alegro que hagas algo que te guste. Gracias. Entonces, ¿somos...? Somos amigas, no me lo contaste porque hiciste una promesa. Dime, si supieras algo sobre mí, ¿guardarías el secreto? Depende. ¿De qué se trata? En realidad soy una estrella del pop disfrazada. ¡Lo sabía! ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos. Bien. ¡Me lo ha pedido! Burke se lo ha pedido a Bridget. Por fin. ¿Por qué ha tardado tanto? ¡Por favor! ¡Tenemos que irnos! ¡Hemos quedado en la escuela! ¡Dibri! Gorgonzola. Oh, mi pequeña. Estás preciosa, cariño. ¿Ya está? ¿No hay un... tal vez deberías...? Pues claro que no. Vale, tal vez un pintalabios más oscuro. ¡Mamá! Oh, lo siento, lo siento. Hola, Bethany. No esperaba verte esta noche. Bueno, quería ver a Jessica antes del baile. Estás muy guapa. Pero deberías probar un pintalabios más oscuro. ¿En serio? ¿Buscas esto? No. ¿Qué es eso? Por lo visto, Bethany ha sido expulsada de clase. Durante 6 meses. ¿Qué? Vale, está bien. Me habéis pillado. Soy oficialmente una fracasada. Oh, cariño, no lo eres. Pero no vas a recibir ni un centavo más. Solo para comida y el alquiler hasta que tus notas mejoren. ¿Y mi asignación para ropa? Lo siento, Bethany, pero me temo que vas a tener que... repetir conjunto. No. Un momento. ¿Por eso has estado viniendo estos días por aquí?
¿Para interceptar el correo? ¿Y darme esa lista fue solo una excusa para seguir viniendo? ¿A ti te importa lo que me pase? Pues claro que sí. Yo solo quería que te lo pasaras bien en el colegio y pensé que te hacía falta ser un poco más como yo, pero está claro que yo debería ser un poco más como tú. Eres lista, divertida y guapa. No necesitabas esa estúpida lista. Lo siento mucho, Jess. Este collar es de mi madre. Valdrá unos 100.000 dólares. Sí, me lo habrás dicho ya unas 100.000 veces. ¡Qué guapa estás! Disimula un poco tu sorpresa. ¡Me encanta esta canción! ¡Vamos a entrar! No, es muy pronto. Tenemos que esperar. ¡Sara, detente! ¡Estropearás nuestra entrada triunfal! Bridget. Ya sé que no vamos a estar tan unidas como antes. Pero tanto drama empieza a ser agotador. La verdad es que sí. Bueno, ¿mejor hacemos las paces? Me parece bien. Y siento haberte gritado. Gracias. Y yo no haberte dicho que era el águila. Gracias. Los chicos quieren bailar. Tengo que irme. Yo también tengo que irme. I'll take this chance. Gonna chase my future, build it with these hands. Change my stars. I found my way, found my place. Call me brave. I'm not afraid, not afraid. I see the light at the end of the tunnel. Keep on. Perdona. Oye, ¿qué haces aquí? Pensé que te gustaría ir al baile con una amiga. Pero si me vas a hacer correr, me marcho. Trato hecho. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Por tu compañero de clase. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? Lo bastante como para saber que estás bien. Gracias, Alin. Creía que te llamabas Marcus. Depende de quién lo pregunte. ¿Y cómo te llama la policía cada vez que te detiene? Esa es buena. Esta chica mola. Sí. Lo sé. ¡Oh, sí! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Sabes hacerlo mejor? ¡No! Chicas.
fly into another world. Yeah, I'm your cosmic girl. We can be anything. It's like I'm dancing on the moon. Feeling free. No gravity.